Hola, soy Gianni Voirich, soy ebanista. Soy Baptiste Voirich, soy diseñador industrial y hemos creado la marca Voirich B, una marca que se dedica a hacer gafas a partir de tablas de skate. Recuperamos tablas en la calle que compramos a jóvenes y de estas tablas las interpretamos, las trabajamos para fabricar monturas. Es diferente del trabajo de madera con el madera natural porque tiene un tipo de cada vez sorpresa, producto diferente, solo únicamente por el cambio de color que tiene cada tabla y cada gafa, sale una gafa única. Desarrollando diferentes objetos a partir de tablas de skate, fabricaba sillas, percheros, lámparas. Un día pues me vino la idea de hacer gafas a partir de las tablas. Pour la fabrication, la primera cosa es sacar la lira y luego es transformar el material. Para trabajar en madera en la tabla de skate, he tenido que adaptar, transformar un poco máquinas más tradicional de madera. No hay reglas en lo que hacemos, sino que lo tenemos que adecuar nosotros, averiguar nosotros cómo va a funcionar mejor. Un punto interesante en el proyecto es el contacto pues, con la gente, porque nuestro material lo recuperamos, entonces vamos directamente a ver a la gente que tiene viejas tablas. Como chavales, les compramos las tablas viejas, así pueden comprar otras tablas nuevas y seguir patinando. Y también vamos en los skate shop, preguntamos si tienen un stock, las compramos en los skate shop y muchos pro skaters no las dan. Soy ebanista, he restaurado muebles antiguos, he trabajado en la concepción y fabricación de escaleras, también fabricación de casas de madera. Estudié diseño industrial, trabajé en diferentes empresas, siendo proyectos de diseños o también en estudios de fotografías. Muchos caminos diferentes que me llevaron a trabajar con mi hermano. La necesidad de trabajar juntos es la complementariedad de nuestras competencias. Por los próximos años, pues pensamos diversificar lo que hacemos, siguiendo una línea de un trabajo muy artesanal, muy de proximidad, con contacto real con la gente, a todos los niveles, con materiales naturales, reciclados o no, pero con un ámbito cercano.